Hola amigos, bienvenidos a la carrera aleatoria número 11, donde nos toca de nuevo en Hungría. Guay, 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 guay. Pai, Swiss, play. En nivel difícil y sin paradas en boxes esta vez. Vamos a, con Alger Suari. Salimos decimoquintos. Y tenemos que remontar. Una carrera que va a ser bastante difícil. Va a ser bastante difícil la remontada en la salida. Y ya estamos decimosegundos. A ver, que acabamos en la primera línea. Acabamos quintos. Sextos. Vamos sextos. Sextos. Quintos. Voy tercero por ahora. Por ahora vamos tercero. Ahora vamos a pillar a Vettel. A Vettel, a por él. Lo tenemos ahí. Casi lo intenta adelantar ahora mismo. Los dos Red Bulls. Maldita sea, que lento. Como le llevo el rebufo, pues. Ahí, aléjate un poco. Quiero pasarte en la línea de meta. Vamos, que lo tengo ahí, vamos, que lo tengo ahí. Nah. Más aproximadamente un segundo por vuelta, más rápido que el coche de delante sigue. Ahí está. Buen sector. Lo pasé, lo pasé, voy líder. Joder, cómo costó pasarle, me cago en Dios. Cada vez me estoy acostumbrando a grabar con cámara y voy más rápido ya. Dentro de poco llego a los tiempos jugando normal. Minuto 21 fue, minuto 21-3. Vamos. Tengo un buen coche, es un Toro Rosso. Es Alger Suari. Actualmente es probador de Pirelli, porque ahora está Charles Pic en su lugar. O Berger, no sé cómo se llama. Bueno, un piloto está en su lugar. Alguien, alguien como siempre, ¿no? Como suelen decir. Y otra carrerita más. Va a ser un viernes lleno de Fórmula 1. Y ahora entramos en meta en un tiempo de 1.29. ¿Qué tiempo? Estoy intentando alejarme, pero van a 2 segundos y está difícil, ¿eh? O no puedo aflojar nada. Alonso ha marcado la vuelta rápida. Alonso tiene la vuelta rápida, guay. Un español. Y líder va otro español, Alger Suari. Bueno, aquí es Mecastix, pero bueno.
100 a 2 segundos, ya no puedo aflojar nada. Vale, seguimos. A veces si en las carreras no puntúo o quedo muy atrás, tampoco pasa nada. Lo que pasa, lo importante es la emoción. Sí. Un día voy a grabar una de lluvia, pero que sea chunga, chunga. Intentar hacer adelantamientos en la lluvia más dura. A ver a cuánto van. A 4 segundos. Le recorté 2 segundos en esta vuelta, pero uno me llega para nada. Aún son otras, aún quedan otras 2 vueltas. Este también es un circuito pequeño de narices, ¿eh? Sí, es muy pequeño, es el de Budapest, es bastante enano. La verdad es que tocan todos circuitos pequeños últimamente. Bueno, pequeños, 4 kilómetros. Bueno, pequeños no son, ¿eh? En un coche de Mario Kart tardaríamos 3 minutos en dar la vuelta. Sí, porque los de Mario Kart de 60 o 70 kilómetros por hora no pasan, estos van a 300. Seguimos con esto a tope. Tienes que apretar más en ese minuto 22:08. Quedan solo 2 vueltas. Así que no puedo perder ahora la concentración. Esto ahora es bueno, digo, recuerden, síganme en Twitter si tienen Twitter para hacer más carreras aleatorias. Y recomendarme juegos si tal, ya me recomendaron uno, así que lo voy a jugar. Para el Día del Espectador, que es hoy viernes. Viernes día 8 de mayo. Vale. Y ahora en mi colegio cambiaron el horario, es más chungo. Estás en la última vuelta. Bien. Has mejorado en ese sector. Vuelta rápida. Vuelta rápida, fuck yeah. Hombre, es que menudo vueltón acabo de dar. Minuto 27. Dios, voy volando, ¿eh? Me cago en la puta. Estoy volando literalmente, macho. Vamos a ver. Y ahora seguimos en este peculiar gran premio. Estás mejorando. Bien, en la última curva ya. Damas y caballeros, otra victoria llevamos para casa, van bastante seguidas, eso no quiere decir que vaya a ganar todas, ¿eh? Pero es que hay veces y carreras que se me dan bastante bien y otras que se me dan bastante mal. Cuando estoy en lluvia o sí, pero ganamos. Ganamos, y bueno amigos, recuerden, síganme en Twitter, suscríbanse al canal, comenten y nada, pues...
hasta aquí este vídeo. Espero que lo hayan pasado genial. Espero que se hayan divertido. Y bueno, Mecastix se despide. ¡Chao!